Uno de los recursos más importantes de Groenlandia en la actualidad es la pesca del bacalao ártico, o saurulik en groenlandés. En verano es bastante fácil de capturar, siendo una de las pocas fuentes de alimento posibles de conseguir cuando el hielo cubre la superficie de los fiordos. Elsmarie Mikkelsen, una amiga groenlandesa a quien conocimos en Kapiseslid, nos enseñará cómo se pesca el bacalao ártico con aparejo y sin caña. Nos lleva a pescar su hermano, cazador y pescador veterano, que forma parte de la comunidad de cazadores y pescadores de Kapiseslid. Salimos del embarcadero a las 11:30 de la mañana y nos alejamos hacia el norte apenas unos 500 o 600 metros. Sorprendidos de que tan cerca del pueblo hubiera un lugar propicio para pescar el bacalao, Elsmarie deslía el sencillísimo aparejo con el que pescaríamos. Se trata de un carrete de sedal de nylon grueso y en cuya punta se coloca un cebo artificial plomado de vinilo de color. A cada metro y medio o dos metros se anudan más tramos de nylon con otros vinilos en las puntas. El aparejo está fabricado con elementos industriales recientes, pero existen testimonios arqueológicos que demuestran que los inuit empleaban técnicas similares y cebos de otros materiales para pescar. La técnica de pesca es también bastante sencilla. Se arroja el aparejo por la borda. Cuando toca el fondo, se recoge algo más de un metro. Entonces, se empiezan a dar tirones para mover los señuelos arriba y abajo. Los bacalaos atacan a los señuelos y al notar la picada, se recogen rápidamente para subir la presa. En pocos minutos, Elsmarie se hace con un importante número de peces. Nosotros mismos aprendimos a pescar rápidamente, aunque demostrando bastante menos maestría que nuestros amigos inuit. ¿Sí?
Oh, and you just got it on this. Arrow, he. 1 meter. 2. Second Greenlandic fish. En menos de media hora teníamos más de una docena. De vuelta al pueblo, el Smari nos explica que la gente joven da normalmente carne y pescado a los inuit más viejos, a los que no pueden cazar o pescar. ¿Es esto un reflejo de la solidaridad tradicional propia de cualquier comunidad cazadora y recolectora, como fueron y en gran medida siguen siendo los inuit? El Smari le daría parte de lo que pescamos a vecinos ancianos. Pinel Jacobsen, de 24 años, nos enseña cómo se prepara el bacalao que ha pescado la mañana anterior en el fiordo. Aprendió a hacerlo de su abuelo, y su abuelo aprendió a hacerlo de su padre o su abuelo también. El pescado, como ya nos enseñará el Smari, llega destripado a las casas. Allí se filetea y se dispone sobre unas mallas para que se sequen a la intemperie. También hay otra manera de secar pescado: colgarlo simplemente en un tendedero para que se seque directamente. Ella nos cuenta que su madre trabajaba en una factoría de procesado de pescado, pero que allí también cortan el bacalao así, de la forma tradicional. Muchos otros pueblos de Groenlandia disponen de factorías similares a las que los pescadores inuit llevan sus capturas y que procesan pescado en grandes cantidades para su posterior comercialización. En Atammik, pueblo costero del oeste de Groenlandia, nos enseñaron una variante de la técnica del simple sedal arrojado por la borda. Consiste en atar aparejos más largos a poleas. Se consigue así capturar más peces a la vez y subirlos más fácilmente a la barca. Los recursos acuáticos de Groenlandia también atraen a muchos turistas que pescan con caña, bacalaos y otras especies propias del Ártico. Sea como sea, la eficacia del aparejo, con el que se pueden conseguir varias capturas a la vez, resulta evidente frente al uso de caña. Pero hay formas de pesca en Groenlandia aún más eficientes y productivas. En Atammik aprendimos también cómo funcionan una serie de redes trampa que los pescadores inuit colocan en los requiebros de los fiordos próximos a su pueblo. Algunos vecinos tienen una o dos redes con las que obtienen pescado suficiente para el consumo y para obtener dinero tras su venta. A las redes, hechas con materiales plásticos y dotadas de anclajes y boyas para mantenerlas desplegadas, entran los bacalaos en tránsito buscando comida.
Allí se quedan hasta que los pescadores las recogen manualmente, evitando que escapen. Estas redes groenlandesas nos recuerdan a las almadrabas tradicionales empleadas desde hace siglos en las costas del sur de España. Son en Andalucía más grandes para pescar atunes. Los bacalaos más pequeños se vuelven a arrojar al agua para que sigan creciendo. Inmediatamente se empiezan a limpiar de tripas los que sí alcanzan la medida. En nuestros frecuentes viajes en barca por los alrededores de Atammic, nos encontramos con algunos hombres limpiando pescado. Y es que la mayoría de pescadores retiran las vísceras antes de volver a casa. Las gaviotas acuden en grandes bandos a disfrutar del festín. Otros pescadores groenlandeses son propietarios de más de una o dos redes, contando también con varias embarcaciones y empleados a su cargo para explotarlas. Es el caso de Andiparak Jacobsen, un hombre de 40 años y cabeza de una familia de 9 hijos. Él tiene varias lanchas motoras y un pequeño barco de pesca. Nos llevó amablemente a conocer su trabajo y a presentarnos a 3 de sus empleados. Primero nos dirigimos a una red en la que había muy pocos bacalaos. Descontento por la pobreza de la captura, Aldíparak nos indicó que iban a probar suerte a otra red. Comprobaron, nada más empezar a recogerla, que esta vez sí habría una importante captura. Los ánimos cambiaron rápidamente. Thank you.
Tras subir los bacalaos al barco, el siguiente paso es seleccionar los más grandes y devolver al agua a los peces más pequeños. Gesto de respeto para asegurar la conservación de la pesca y el futuro de una actividad importantísima y crucial para la economía actual de Groenlandia. Thank you.